Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos un día más a Nintendleaks. Hoy os traemos un nuevo vídeo en el que vamos a estar hablando de diferentes cosas que han sucedido durante estos últimos días. ¿Qué ha pasado, Ibi? Coméntame, a ver. Bueno, tenemos un bug que hay en Metroid, ¿vale? Hablaremos de eso. Hablaremos también de la GTA Trilogy. También hablaremos de la expansión, ¿no? El paquete de expansión de Nintendo Switch Online. Hablaremos de la posibilidad de ver Kingdom Hearts en Nintendo Switch en una versión física. También hablaremos de las ventas de Nintendo Switch OLED y de las diferencias entre Nintendo Switch OLED y la consola de 2019 y 2017 y los distintos modelos. Sin más, como siempre, gente, recordad dejar un likeazo, suscribiros si no estáis, activar la campanita para estar al día de todos nuestros videojuegos y sin más, vamos a comenzar. Bueno, para empezar tenemos que se ha descubierto un bug en Metroid, el primer bug que se ha descubierto desde la salida del título, que parece ser que impide a los jugadores avanzar en el juego, bajo algunas condiciones. Y dice Nintendo que a finales de octubre se publicará un parche para arreglar este problema. Vale, además se han disculpado por esto y poquito más. Además dicen que esto pasa cerca del final del juego, así que estar atentos. Estar atentos por si os podéis topar con este bug. Intentar hacer save más a menudo, porque no vaya a ser que tengáis que empezar el juego desde cero. Nos vamos directamente con la GTA Trilogy, lo cual se han confirmado detalles que a mí me encantan. De hecho, lo hablamos aquí, hablamos de, por ejemplo, como pone aquí, que estos juegos se han actualizado para una nueva generación, ahora con mejoras generales que incluyen nueva iluminación, mejoras ambientales, texturas de alta resolución, mayores distancias de dibujado, junto a nuevos controles y objetivos al estilo de GTA V. Además de, bueno, lo que ya habíamos confirmado en el pasado, que iba a ser GTA 3, Vice City y San Andreas, y se lanzaría este mismo 2021, o el mes que viene o en diciembre. Sí, dicen que el mes que viene en digital y en diciembre en físico. Vale, chavales. Así que tengo ganitas, Después de esta última información, tengo muchas ganas de ver el juego, Porque era lo que queríamos, era lo que pedimos al final. Es que es casi un remake, yo creo, ¿no? A ver, está hecho bajo Unreal y tiene cositas interesantes. A ver qué es finalmente, cómo luce. Y veremos qué sucede. Pero pinta interesante, sin lugar a dudas. Veremos si el precio es el que se filtró, supuestamente, o no. 70 euros. Que bastante caro, la verdad. Si llega a ser ese precio final, bastante caro es. Pero bueno, este juego en un par de meses bajará de precio. Yo no le doy mucha veracidad a ese leak, Yo tampoco, pero bueno. A mí no me acaba de convencer, la verdad. No me acaba de convencer, pero bueno. Bueno, tenemos vamos a seguir con... Sí, al Nintendo Switch Online, chavales. Sabéis que recientemente pues han anunciado en el Animal Crossing Direct los costes del paquete anual, tanto para la suscripción individual como la familiar. Y bueno, ya sabéis que ha incluido el DLC de Animal Crossing New Horizons. Y según Emily, ha comentado que al parecer estos precios tan desorbitados serían por los costes de licencia de los juegos que estarían llegando al Nintendo Switch Online por parte de Sega y también de Nintendo 64. En fin, a ver qué pasa. Yo creo que deberían de incluir a futuro más consolas, pero no aumentar más el precio. O sea, con el paquete de expansión aumentar más consolas, pero ya está. ¿Qué punto? Que este sea el tope ya del precio que van a poner. Yo creo que el punto aquí es meter DLCs, más DLCs. Creo que si siguen metiendo DLCs, el valor del servicio va a aumentar muy por encima. Esa es la pregunta. Si Nintendo mete más DLCs, vale mucho la pena. O sea, va a valer mucho la pena. Sí. Si de aquí mete más DLCs, obviamente. Sí. Si de aquí en adelante se comprometen a que juegos de la marca Nintendo, Zelda Breath of the Wild 2, imagínate, ¿vale? Mario Odyssey 2. Lo que sea. Pokémon no lo creo. Porque Pokémon al final hay muchas empresas de por medio. Splatoon. Splatoon, ¿no? Se comprometen a eso. Creo que sí que valdría mucho la pena echarle un ojo. Sí. Valdría mucho la pena. Y yo creo que sobre todo darían DLCs que tengan que ver con juegos online. O sea, Animal Crossing tiene un componente online bastante interesante también. Yo creo que esos DLCs podrían centrarlos al sistema online, la verdad. Más que Splatoon. Claro, Splatoon, eso. Mario Kart, Splatoon. En el futuro, si sacan uno nuevo, pues tú te sabes.
Claro, pero yo lo comenté en el streaming que dije, joder, yo habría metido los Fighter Pass, el 1 y el 2, de cabeza, pum. Es que los habría metido, todos. Ya. También. Claro, pero al menos el primero. Uf, yo creo que si Nintendo va a hacer eso, va a dejar que los anteriores estén como están y ya está, y que los nuevos pues irán saliendo con esta opción de meternos en el online. Ya está, al fin y al cabo, esto es interesante porque es un servicio de suscripción que Nintendo está ganando dinero todo el rato, porque tú no te compras el DLC exclusivamente y ya está, y solamente pagas una vez, sino que pagas anualmente por jugar a eso, si quieres jugar a eso, claro, si no quieres jugar a eso, pues no lo pagas, obviamente. O sea, aquí tienes la opción de pagar por jugar cuando quieres, y si te da la opción de tener mucho más DLCs de aquí a futuro, veremos si es esta la estrategia que va a seguir Nintendo, pues sería interesante, ok. Pero claro, tenemos que... Está empezando esto, no sabemos cómo va a funcionar. De momento nos meten el DLC de Animal Crossing New Horizons, que mucha gente se ha quejado, pero es que... A ver, tenéis que tener en cuenta, chavales, que es el segundo juego más vendido de Nintendo Switch y seguramente Nintendo lo haya metido por eso, justamente. Porque la mayoría que tengan el Animal Crossing tengan contratado la suscripción básica del online, ¿vale? O sea, tenemos que tener en cuenta también eso. Es bastante caro, obviamente que es caro, para lo que ofrece. Pero veremos cómo va evolucionando y cómo mejora de aquí a futuro. Sí, eso es lo importante. Eso creo que es lo importante. Y de aquí nos vamos a ir directamente. Como sabéis, hace unas semanitas se anunció Sora para Smash, donde también se anunció, bueno, la Kingdom Hearts HD 1.5 más 2.5 Remix y el 3 y todas los Kingdom Hearts versión Cloud. Y bueno, básicamente podríamos tener en un futuro una versión en físico de este título, ya que no descartan del todo la posibilidad de que llegue en físico. Dicen, actualmente la producción de una versión nativa está en el aire. Creemos que la versión en la nube es actualmente la mejor manera de ofrecer la serie Kingdom Hearts a los jugadores de Nintendo Switch. Pero siempre estamos encantados de escuchar los comentarios de nuestros fans y queremos darles las gracias por todo su apoyo. Además, han indicado, como os comentamos hace unos vídeos atrás, que no han podido llevar de momento estos títulos a Nintendo Switch porque es bastante difícil por la capacidad de almacenamiento y otras cosas, ¿vale? Sí, pero a mí eso sí que no me acaba de convencer. Porque, a ver, te lo compro con Kingdom Hearts 1, digo, con Kingdom Hearts 3, con el 1 y el 2, no. O sea, no me cuadra. O sea, eso es mentira. Eso es que la han colado. O sea, Kingdom Hearts 1 que lo tira la PlayStation 3. Vamos a ver. No. Eso yo lo siento mucho. Entiendo que, obviamente, si quieres, te sale más barato el hacer 3 o en cloud y, o en físico, ¿no? Porque al final te abaratas costes. Pero bueno, que no nos cuenten milongas porque venga, esto no lo tira Switch, esto y más. Sí. O sea, y vamos a las ventas de Switch OLED. Hace un par de días hablamos de las ventas en UK, en Reino Unido. Y ahora tenemos ventas de Japón. Ha vendido 138.000 unidades la versión OLED. ¿Vale? No se compara en este caso al lanzamiento de Switch Lite, ¿vale? Que consiguieron 178.000 unidades, pero en otros territorios como en Reino Unido sí que lo ha superado, ha sido al revés, ¿vale? Allí en Japón ya sabéis que tira más el tema portátil, por eso seguramente la Lite haya tenido más tirón allí en la primera semana de lanzamiento. Bueno, los primeros días, perdona, chavales. Sí, sí, eso seguro. O sea, lo de que la Lite tuviera más éxito en Japón fue porque ya sabemos cómo son los japoneses, se mueven más por metro, entonces poder, digamos, mover más fácil la consola, les viene mejor la portabilidad. Y para esto, para terminar, nos vamos a ir con, bueno, un medio llamado Infixit, ¿vale? Bueno, perdón, Infixit, sí. Ha desmontado la Nintendo Switch OLED y ha desmontado la Nintendo Switch normal y ha estado haciendo comparaciones, ¿vale? Sí. Entre ellas parece ser que, bueno, ha cambiado los cables conectores en la Switch OLED, han sido cambiados y esto afecta a las conexiones Bluetooth y Wi-Fi. De hecho, en Resetera varias personas han dicho que las conexiones han mejorado también vía Ethernet, ¿vale? Vía por cable. Así que es una mejora. Yo entiendo que sobre todo la vía Ethernet obviamente es gracias al dock. Así que si compráis una Switch de 2019 y si le ponéis un dock de Switch OLED, os iría también igual. Y también se ha encontrado que la Nintendo Switch OLED tiene un sistema de refrigeración más pequeño y diferente.
Y aquí ha habido mucha polémica, ¿vale? Porque la gente dice que es peor. Y no, no es peor. De hecho, simplemente es igual de eficiente, pero en tamaño lo han, pues, reducido. Claro, además hay que tener en cuenta que tiene un nuevo chip. El último que salió para la Switch del 2019 y la Lite. Este chip, pues, mejora la eficiencia energética y el consumo y calentamiento. Vale, obviamente. Además, con este cambio han compactado el espacio para los altavoces, que hace que ahora se oiga mucho mejor. Y dicen que también que otros cambios a observar corresponde a que hay piezas diferentes respecto a la Lite y la Switch de 2019, como el acelerómetro, por ejemplo, la memoria LPDDR4, que viene a ser más o menos la RAM, ¿vale? Para que os deis una idea, y la memoria NAND Flash de Samsung. Sí, básicamente han cambiado los distribuidores, los proveedores, básicamente, chavales, de estos dispositivos. Algo que dice mucho, realmente. No dice mucho para Switch OLED, pero sí para el futuro de Nintendo y de cómo se ha movido el mercado. Y lo que está claro es que Nintendo está intentando hacer como nuevos contactos dentro de la industria para generar... Para evitar estos problemas de desabastecimiento. Sí, también, eso también. Pero eso como lo que pasó con el HDMI 2.0, que se dice que eso fue que el chip vaya adentro por el tema de que estaban más baratos o algo así se estuvo comentando. Sí, algo así se estuvo comentando. Puede ser, debido a la alta demanda de PlayStation 5 y de Xbox Series X, podría darse el caso de que esta gente estuviera pidiendo esto, porque obviamente como se producen muchos, pues les sale más barato. Poquito más, gente, poquito más. Este fin de semana se ha anunciado el DLC de Animal Crossing, ha habido la Minecon, que la hemos visto en Twitch. Tenéis el resumen de la Minecon y el resumen del el Animal Crossing Direct subidos al canal, ¿sí? Y nada, poquito más. Recordad dejar un likeazo, suscribiros si no estáis, activar la campanita para estar al día de torrentes de los videojuegos. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales como Twitter, Instagram o en Twitch, donde hacemos directo casi todos los días. Nos podéis apoyar allí con Amazon Prime o Twitch Prime, uniéndoos como miembros por $1 con el botón apoyo, dejando un likeazo, reproduciendo los vídeos hasta el final, reproduciendo los vídeos sin adblock y compartiéndolos. Nosotros somos Nintelix, os mandamos un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Chao. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Oye, bro, ya que estás, ¿no? Pues me dejas ahí tu like, tu comentario y suscríbete, güey. Suscríbete ya, que tienes que ser Nintendo League.